Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo videito vlog. Ya estamos llegando al final de los videos de Varadero. De hecho, este es el último video donde ya les voy a mostrar lo que hicimos en el último día. Les voy a dar mis conclusiones y les voy a decir cuánto me costó el hotel. Aquí me ven bañándome con tremendo mal tiempo. En el video pasado nos habíamos quedado en que ya el tiempo estaba malo, con viento, lloviendo, pero aún así viramos de Plaza América, me cambié y me metí aquí en la piscina principal y el agua estaba súper calentica, bien pero bien rica. Mi amor, el agua está riquísima. Está buena. Ya voy para la habitación porque me bañé en la piscina, vieron. Y el agua está riquísima, no está, llovió y todo, pero el agua está calentica, rica. Y cuando salí pensé que iba a sentir frío y no sentí tampoco. Voy a ver si la habitación la encuentro porque no la encuentro nunca. Siempre tengo que venir con alguien, porque como todas son iguales y todas las entradas son iguales, pues no la encuentro nunca. Nada, estaba esperando ahí, porque Indriani fue con Roger y con el chofer a comprar, a pedir unos panes, pero llevamos como 40 minutos esperando ahí y ellos no aparecen con los panes. Entonces dije, no, voy para la habitación, voy a bañarme, voy a poner el teléfono a cargar un poco. Ahí pasé tremendo susto, porque tenía el teléfono en 2% y me puse a grabar así mismo. Y como que se tufó, se bloqueó. Lo conecté a cargarlo y me puso al momento 100. Y se quedó ahí. Y lo reinicié y no se reinició, se apagó completo. Y dije, ay, Dios mío, rompí esto. Pero no, cuando lo conecté así apagado, cargó. Dije, menos mal. Entonces, nada, voy para la habitación ahora. Hay un gatico allí, como hay gaticos aquí, qué lindo. Y ya de paso bañarme, cambiarme y todo eso, porque ya no pienso bañarme más en la piscina ni nada hoy. Para ahorita entonces comer y eso. Hay que caminar una cantidad para llegar a las habitaciones. Por Dios. Por Dios santo. Sí, creo que sé dónde es. Estoy bien. Esa noche fuimos una vez más a la mesa buffet. Teníamos reserva para comer, para cenar en el restaurante Limoncello, pero no queríamos volver allí. No sé si ustedes recuerdan que el primer día fuimos allí y se demoraron en servirnos alrededor de 45 minutos a una hora y no estábamos dispuestos a volver a perder tanto tiempo. Pero da la casualidad que aquí en la mesa buffet lo que comimos fue dulces, helados, picamos algunas cositas porque esa noche no había variedad, no había prácticamente ofertas. Y entonces, al ver la mesa buffet tan pobre, decidimos darle otra oportunidad al restaurante Limoncello. Y desde ahora les adelanto que por suerte esa noche no se demoraron prácticamente nada en servirnos la comida. Y de ánimo este rizo de monga. Algo que debo agregar de mis impresiones en el hotel es que como me han dejado muchos comentarios, para ser un hotel 5 estrellas en la mesa buffet no siempre había mucha variedad. De hecho, había pescado, pero mariscos en los días que estuvimos allí nunca hubo. Cosa que realmente no me afecta porque a mí no me gustan, yo no como mariscos como tal, pescado sí, pero mariscos de langosta, camarones y eso no. Pero hay muchas personas que sí les gustan y para ser un hotel 5 estrellas pues no habían cosas como esas y quizás otras comidas que deberían estar allí. Pero bueno, la comida que había sí me gustó muchísimo, estaba bastante rica y bien hecha. Y en los restaurantes, este como el Limoncello, la carta también era bastante pequeña, de hecho había un QR para escanear, yo se los dejé en el primer video. La carta no estaba tan extensa, habían pocas ofertas, pero la comida sí estaba riquísima y muy bien hecha. Vamos, cuéntame, Dani, cuéntame qué hicieron. Lo estoy grabando. No puede salir. Bueno, censurado ya, cuéntenme. Yo desde el primer día, desde la primera noche que descubrí que ahí se podía alimentar a los animales, lo estuve haciendo, o sea, a los gatos, lo estuve haciendo hasta que me fui. Ustedes saben que soy súper fan a los animales en general y si los puedo ayudar y si les puedo dar comida, pues me siento súper feliz. Muy bien. Esa noche, afuera del lobby, estaban haciendo una fiesta retro. Estaban poniendo música de los 80s y además había una cantante que estaba interpretando canciones de manera extraordinaria, bella y además súper animada. Fuimos para allá, Indriana, Thalía y yo.
Y estuvimos ahí haciendo trencito, bailando con las demás personas, riéndonos, cantando. Es una lástima realmente que no les pueda dejar el audio original de estos clips porque ya saben, me van a dar copyright en YouTube. Pero por aquí les dejo algunas imágenes para que lo puedan ver. La verdad que la pasamos súper bien. Mil años más tarde. Último día. Y hoy sí, el tiempo está en candela, caballero. Amanecimos, son como las 9 de la mañana. Nos levantamos ahora. Y ya vemos que ya el tiempo está malito. Ahora yo se los voy a enseñar para que lo vean. Ya está, ya hay viento. Ya está todo nublado. Me estaban diciendo que en La Habana está ya peor, que hay bastante viento, que hay lluvia. Entonces, bueno, pero por suerte ya hoy nos vamos. Entonces, al menos pudimos disfrutar bastante. Ya lo que nos queda hoy va a ser desayunar ahora, recoger las cosas. Y bueno, nada, irnos por ahí, conversar, tomar algo, comer algo, hasta que la boba venga a las 4. Pero por lo menos pudimos disfrutar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a bajar a ver si desayuno. ¿Y qué más iba a hacer? Se me olvidó. ¿Ay, se me olvidó? Ay, yo estoy mal. Bueno, nada. Muestra cómo está el tiempo ahí un momentico mientras yo voy recogiendo las cosas. Ay, mami, como diciendo, mamá, yo te extrañaba. Ya desayunamos y vamos nuevamente a ver a los gaticos. Esa es la misma muchacha que estaba ayer, ¿no? Aprovecho que estamos aquí para mencionarles que solamente por el hecho de que este hotel acoja a los gatos, los quiera, no los maltrate, no los bote, no los abandone y que dejen que los alimentemos, solamente por ese hecho ya pasa a ser uno de mis hoteles preferidos en Varadero, si no el preferido. O sea, la verdad que esto me encantó. A mí un lugar donde cuidan a los animales, donde los quieran, donde los protejan, donde les den comida, ya me gana completamente. Tienda, chop, chop. ¿Oíste, papi? Papi, ¿es aquí? Sí. Aquí fue donde... Ay, papi, choqué contigo. ¿Sorry? No, sorry todo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, ahí mete también. Esas son las galletas estas. Pero tú quieres para ti también, ¿no? Estas para comer, vaya, vamos, que se ven bonitas, ricas. No, coge una y una y cógele a mi abuela dos de esas. Para llevarle una a mi abuela y una a mi tía. Vainilla y este que es rico, este, de este, de mi chocolate. 20.85 los tabaquitos. Era Romeo y Julieta, 29.73. Ay, no tengo micro. Mira, fuimos a la tienda porque Talía me embulló y me hizo gastar dinero. Esa que está aquí atrás, mira. Tú. Porque yo pago las consecuencias. Tú. Ella. Entonces lo hice para comprar, para Roger y para mí. ¿Dónde están? Uno de cada uno. Uno de este tipo y uno de este tipo. Pero estas cajitas valen $4.75 cada uno. Están bastante caras, así que espero que sea bueno. Mira, porque estos son como unos tabaquitos así. Y este es como galletica. Pero todo es con chocolate de esto, como con leche, así que suave. Y compré estas dos para mi abuela y para mi tía, llevarles algo también. Listo, y una pastica porque no puede faltar. Estamos en la piscina con Talía. Y Talía no sé dónde está, dice que ahora venía para acá, pero anda por ahí grabando. La llamamos a Talía porque las dos están vestidas iguales. Después, ahora voy a bañarme porque el tiempo está malo, pero igual, ustedes saben, hay que disfrutar. Y después entonces les voy a explicar con más calma, sentarme por ahí o algo para explicarles cómo fue la oferta, cuánto me costó, dónde la saqué. Aunque ya más o menos ustedes saben porque yo les he ido diciendo en los videos. Pero bueno, igual les voy a explicar todo para que no sepa porque yo sé que igual ustedes siempre quieren saber. Ahora me voy a bañar, allí hay una cascadita muy buena, te la voy a enseñar. Allí está. Como una cascadita así allí. Y me voy a bañar en la piscina que está vacía, bien rica. Voy para allá ahora, ya estoy ya
con trusa y para adentro. Y Roger anda con el hermano por ahí, creo que jugando ping pong, jugando algo, no sé qué. Voy para allá, pero voy a ver cómo está el agua. Ay Dios mío. Bueno, estaba un poquitico más fría que ayer, la verdad. Porque ayer también estaba lloviendo, pero no estaba tan fría, estaba como calentica. Claro, no esta, la otra. No sé si esta estaría igual fría. Pero en fin, ya estamos aquí. A meternos. Careta en mano. Pues para allá. Y lloviznando y todo, por Dios. Ay, está frita. ¿Tú querías nadar? Zambúllate y nada. Voy. ¿Me meto? Claro. ¿Tú querías nadar? Ahora nada. Chequi, chequi. Ya está rica. Ya está rica ya. Dale, ven conmigo y que esta semana el video suba. Tiempo con Molly. Dale, sígueme y saca tu tiempo. Pa' que te enteres cómo está la cosa en Cuba en estos momentos. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿En serio? En el eléctrico no hay que. Y ya hizo cambio todo. Ay, Dios mío, no puedo reírme más allá. ¿Qué pasó, Uli? Me muero aquí de reírme. Yo no saco más con ustedes. Venga, ¿y ustedes fueron el mismo día a la tienda? Las coristas no viajan. La cantante soy yo, yo soy la que viajo. Y la queso. Una eternidad más tarde. Andamos corriendo buscando el lugar donde embolsar porque ya nos vamos. Y nos cogió tarde recoger maletas y todo eso. Y nos cerró la mesa buffet. Y nos mandaron ahora para un restaurante aquí que fue el de la Roblesa, que es el Carbón. Que se los había comentado que no hemos venido aquí. Tengo el móvil empañado. Es que está también lloviendo. Se lo había comentado que no habíamos venido aquí todavía. Entonces vamos a ver si nos dejan entrar. Porque no son las 3 todavía. A ver si nos dejan entrar para poder almorzar aquí y ya de paso conocerlo. Yo te invito pa' que veas y también reacciones. Déjale tu like como se supone. Un comentario saludándola. Búscala y verás cómo te da soluciones. Viajando por Cuba, enseñando lugares, playas de sueños, hoteles y bares. Nada, ya estamos aquí en el lobby. Estoy volviendo a hacer todo esto otra vez porque ya lo hice y no se oyó nada, como siempre. Ya estamos aquí en el lobby esperando la guagua. Ya son las 4 de la tarde. Las guaguas empiezan a recoger más o menos de 4, 4 y media. Ya están aquí. Y ya estamos esperando, ya estamos aquí con las maletas, con todo esperando. Pero no quería irme sin antes conversarles un poquito acerca de cuál fue la oferta, el precio y todo eso, porque yo sé que a ustedes les interesa saber también. A ver, como yo les había comentado en un video, yo esta oferta la conocí por un video en YouTube que vi de una muchacha que realmente nunca había visto, pero me salió. Y como era este hotel y yo quería venir a este hotel, dije, déjame pinchar a ver qué tal, cómo está todo por allá y eso. Bueno, pinché y la muchacha estaba hablando de esta oferta y dijo que estaba vigente por todo septiembre. Entonces yo dije, nada, voy para allá, voy a averiguar a ver si es así. Cuando fui a lo del buró y todo eso, la que trabaja ahí me dijo, sí, esto es una oferta que se llama Escápate al Paraíso y está vigente hasta el 30 de septiembre. La oferta es 80 mil pesos, ahora mismo 80 mil pesos al cambio, como está a 3.20 más o menos el dólar, son $250, 250 USD. Y la oferta es 2 personas, 2 noches, 80 mil pesos, con un pase gratis al The Level, es decir, fuimos clientes The Level. Normalmente el The Level fuera muchísimo más caro, pero en esta oferta nos salió bastante barato. Una botella de champaña en la habitación, una cena romántica que nunca pudimos hacerla porque el primer día se nos olvidó y al otro día quisimos sacarla, pero ya no había cupo, ya estaba llena, habían dado las 3 que dan por noche. Y no pudimos sacarlo. Y teníamos el check-in temprano, es decir, vinimos como a la 1:00 y ya pudimos almorzar, pudimos ir para la habitación, no tuvimos que esperar ni nada. Y también el check-out tarde, o sea, el check-out a las 2. A las 2 ya salimos con las maletas y todo, pero nos dejaron las manillitas puestas, aquí están todavía, para poder seguir consumiendo hasta que la guagua llegue.
Normalmente yo quería venir a este hotel, pero tenía pensado hacerlo para el año que viene o algo así, porque para el de Level sería bastante caro. Pero con esta oferta dije, nada, voy para allá rapidísimo, porque tengo que aprovechar. Así que nada, aquí estamos, disfrutamos muchísimo. Indriani se enganchó ahí de más, mi cuñada también, tú sabes, ahí riéndose. Así que nada, concluimos aquí los videitos del hotel. Espero que les haya gustado un montón. Se los grabé con mucho cariño para que vieran cómo estaba todo por acá. Suscríbanse a que no, si no lo han hecho. Déjenme su like, su comentario y compartan. Un besote enorme y nos vemos en otro videito. Chao. Indiana, ¿qué te pasa? Lo mismo corre para venir para acá que para irse. Mira, mira.